Bienvenidos, hoy vamos a realizar estas simples trenzas que nos van a servir para decorar muchísimas de nuestras manualidades. ¿Me acompañan? Para hacer estas trenzas vamos a utilizar papel periódico, regla o tijera, pegamento en barra o cola blanca. Tomamos el papel periódico, yo acá tengo 4 hojas dobles y las vamos a dividir a la mitad. Podemos utilizar regla, yo en este caso, bueno, estoy mostrando con la regla, que para mí la verdad que es muy muy fácil. Si no, también podés utilizar y cortar a ojo con la tijera, o simplemente doblar a la mitad, que lo marcas y volvés a cortar con la tijera. Tomamos 3 tiras de las que cortamos y con pegamento en barra aplicamos en las puntas y pegamos. Si no tenés pegamento en barra, podés utilizar la cola blanca, pero ahí tenés que esperar un poquito para que se seque. De esta manera, y repitiendo el proceso, vamos a lograr tener tiras largas para hacer justamente trenzas más largas. Estrujamos todo el papel, unimos las puntas y pegamos. Para sostener mientras pega, podemos utilizar una pinza. Si al intentar hacer las trenzas y teniendo las tiras muy largas se te complica, lo que podemos hacer directamente cuando cortamos el papel periódico, lo estrujamos para ablandar todo el papel y de esa manera podemos empezar a trenzar muy fácilmente. Tomamos las puntas y otra manera de sostener es con una gomita, por ejemplo. Eso va a depender de la comodidad de ustedes. Y si no, simplemente con una pinza. Y con mucho cuidado comenzamos a trenzar. Vamos cruzando las cintas y cada tanto estiramos un poquito lo que ya trenzamos para asegurarlo y darle más firmeza. Y continuamos así hasta llegar al final. Y una vez que llegamos a las puntas, cuando tenemos que colocar otra cinta, lo que hacemos es estrujarla primero sin arrugarla, lo que son las puntas, para hacer más fácil el pegado. Tomamos el pegamento, ponemos y pegamos. Le damos la forma, nos tomamos nuestro tiempo para que se agarre bien y estrujamos esa punta. Repetimos con las que faltan. Y continuamos trenzando. Y de esta manera hacemos todas las trenzas que necesitamos para nuestros trabajos. Si te gustan mis videos y aún no te suscribiste, te invito a que lo hagas. Es gratis y me ayudas a crecer. También a que actives la campanita para tener la notificación de que ya está el nuevo video. Y si ya lo hiciste, muchas gracias. Y una vez que llegamos al final del trenzado, eso va a depender de las tiras y lo que nosotros querramos decorar. Pegamos las puntas, cortamos el sobrante y de esta manera tenemos las trenzas listas para utilizar y hacer hermosas manualidades como cestas, canastos, organizadores y todo lo que te puedas imaginar, dándole un estilo simil mimbre y pintándolas con los colores que más nos gusten. Espero que les haya gustado y lo pongan en práctica. Y desde ya, muchas gracias.